Segunda parte del turismo, nuestra industria, en Costa del Sol Televisión. Por si ustedes han llegado tarde a esta cita semanal eh, televisiva, les recuerdo que estamos haciendo balance desde las experiencias y las perspectivas de nuestros invitados sobre cómo ha sido la Semana Santa a nivel turístico en la provincia de Málaga y por otra parte tomando como refer referencia esta experiencia, pues intentamos ahora en esta segunda uh, parte pues hacer una previsión, un análisis de cómo pueden ser las expectativas turísticas de cara a este verano que ya se encuentra a la vuelta del calendario. Con nosotros, les recuerdo, se encuentran Antonio Maldonado, es alcalde de Mijas, junto con José Miguel Bordera, es director de hotel. También comentarles que las cifras que se han facilitado por parte de la patronal hotelera de la Costa del Sol son positivas en torno a un 80% de ocupación en los establecimientos hoteleros de nuestra provincia, establecimientos que ya prácticamente están abiertos en su 100% y donde el turismo nacional junto con el internacional han equilibrado la balanza, 50% el nacional y 50% el internacional. Y por matizar un poco más Antonio y, y José Miguel. El hecho de que haya aparecido con una cifra importante la presencia del turismo internacional yo creo que es un, un indicativo eh, optimista de cara a que los países van abriendo fronte fronteras, van abriendo eh, sus destinos y vamos recuperando mercados que eh, a lo mejor van a ser los tradicionales pero que también podemos aventurar a los no tradicionales y cuento como experiencia eh, a un guía turístico holandés eh, que conozco, John Sander, y me comentaba la otra noche, Paco, he tenido más grupos de turistas holandeses que nunca. Sí. He hecho 16 tours en la Semana Santa, son seis días, y en la capital. No sé si eh, esto pone de manifiesto, junto con otros ejemplos, de que por fin las puertas de Europa eh, se están abriendo de cara a, al turismo y en España. Precisamente con el tema de la guerra en Ucrania en el norte de Europa, se vea favorecido por la distancia entre el conflicto y nuestro posicionamiento. ¿Cómo apreciáis este fenómeno de apertura del turismo europeo? Yo creo que está aumentando el turismo europeo. Desconozco la influencia que pueda tener al día de hoy la, la crisis de Ucrania, la guerra. Pero sí está claro que estamos creciendo en turismo europeo. Y hay otro aspecto que no hemos mencionado y que es igualmente importante, que es la inversión extranjera que se está produciendo en estas últimas semanas y en estos últimos meses. No me refiero a la inversión de empresas, sino a la inversión de familias comprando vivienda en la no Costa vida. del Sol. Y hay un crecimiento de la compraventa de inmuebles en la Costa del Sol por parte de extranjeros que hacía años, hacía años que no había ese incremento. ¿no? Y ese es un turismo que normalmente viene durante el invierno, porque suele ser personas mayores, y que durante el verano o ceden a sus hijos o arriendan la vivienda y ellos regresan a su país. Pero que en todos los casos es un movimiento permanente de restaurantes, de supermercados y de compras, y que es sin duda un turismo, el turismo residencial, que tiene una importancia eh, muy grande en la costa, creo. José Miguel, el turismo europeo internacional parece que recupera confianza y recupera sí, sí. destinos tradicionales. Sí, bueno, y el dato que aporta Antonio lo, lo dice claramente. El hecho de que vuelvan a invertir en viviendas en, en la Costa del Sol es, es, es un dato altamente significativo y muy esperanzador. Eh, tenemos que tener una, un, en cuenta una cosa que lamentablemente nos puede beneficiar, lamentablemente digo. El hecho de que Rusia esté en guerra con Ucrania, el hecho de que todos los países de la Comunidad Europea y otros de, de, de otras partes del mundo pues, eh, no permitan que sus aviones puedan sobrevolarlos, eh, no, no permitan que puedan ir allí, pues esto eh, indirectamente está afectando a dos competidores muy importantes de, de, de la Costa del Sol y de España, como es eh, Egipto y sobre todo Turquía. Turquía ya, 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 ya ha creado una, una línea aérea que es eh, subsidiaria, supongo, de, de, la, de la oficial, de Turkish Airlines, para que efectúe vuelos a Turquía, perdón, vuel, vuel, vuelos a Rusia, porque Aeroflot o cualquier compañía rusa no podría volar, pero con esta compañía aparentemente podrían traer a algunos rusos a, a, a Turquía. Pero ten en cuenta que el mercado ruso era, es, creo, el principal mercado de este país, de Turquía. Y los rusos tampoco están para viajar mucho, dicho sea de paso. Es decir, la situación les está afectando más de lo que ellos habían previsto. Claro. Eh, se han encontrado con un país eh, que se está defendiendo, pues, pues eh, yo qué sé, como en anti antiguamente, tenemos ejemplos aquí en España, ¿no? De, es decir, lo que le pasó a, no, a Napoleón. Eh, en España y, y mucho antes lo que le pasó, por ejemplo, a los romanos con Numancia y todo esto. Es decir, pues Ucrania, de alguna forma, es esta Numancia que había en España uh -huh. o es esta, esta España que se levantó contra, contra Napoleón. Pues eh, algo así está ocurriendo en, en, en Ucrania. No, no creo que... O sea, estoy... Desgraciadamente convencido de que, de que eh, Putin, los rusos, eh, van a conquistar el territorio que se proponga. El que se proponga. Eh, pero también estoy convencido de que no va a haber una estabilidad. Quiero decir, los ucranianos no van a aceptar esto. Claro. Se van a organizar como sea. Habrá, eh, no sé, guerrillas, habrá atentados, habrá actuaciones, pero los rusos no van a estar tranquilos allí. Queda un poco en el aire la cosa esta de pensar, bueno, ¿y van a recurrir a armas eh, químicas o armas atómicas? Dios quiera que no, quiero decir, pero de esta gente cabe esperar cualquier cosa. Lo más sorprendente ya de lo último que hemos, eh, que hemos eh, visto y escuchado es pues que, que, que la, los yihadistas y toda esta gente pues también están apoyando un poco a Rusia con tal de ir a, a, en contra de lo que ellos consideran imperi imperialismo claro. de, de Occidente, etcétera. Claro. Entonces es, es un tema tan delicado eh, que, 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 que puede llegar a afectar a todo. Y, en principio, si los rusos no pueden viajar y los ucranianos, por las circunstancias actuales, eso nos beneficia. Aquí, bueno, probablemente a Cataluña y a algo Costa Blanca. ¿Le pueden menos, afectar menos? Más. Ahí claro. les afecta, claro. porque tenían bastantes eh, clientes de estas nacionalidades. Pero en Costa del Sol, bueno, no era gran cosa y no nos, no nos perjudicaría. Sí, pero hay dos matices que me gustaría, eh, al margen del turismo europeo. Uh -huh. El hecho del conflicto de la vieja Europa en, en guerra entre Ucrania y, y Rusia y los países colaterales. Los bálticos, hasta los escandinavos, ahora ya no quieren estar en la neutralidad, al parecer. Alemania, con su implicación, eh, incluso Suiza, ha perdido su neutralidad y también está apostando por, por Europa. ¿Esto puede hacer que el turismo norteamericano vea a Europa como un sitio no seguro? Uno. Y dos, por fin se van a abrir las fronteras con Marruecos. Y Marruecos se sabe que hay una clase ca económica cada vez más fuerte, viajan más, ya no es el país tan tercermundista como se podía ver hasta hace tiempo, y datos y cifras ponen de manifiesto que España, a nivel turístico, es un país que también tiene pues turistas marroquíes al margen de lo que nosotros podemos aportar en Marruecos, lógicamente. Tenemos una de cal y una de arena ante la situación turística. El europeo estará en función de la circunstancia, y el norteamericano nos va a ver con cierto reparo, el marroquí puede a lo mejor también ser un incentivo ante una época de, de cierre de fronteras y, y de reencontrarse con lugares que son históricamente pues muy, muy propios de su cultura. ¿no? Yo creo que el turismo norteamericano sí puede afectarle algo, puede, puede afectarnos a nosotros algo. En el sentido de que la mayoría de los americanos, de los norteamericanos, piensan que España está entre México y Cuba. No saben diferenciar mucho. Sí, sí, sí. Con lo cual, hablar de, de España y de Ucrania, pues pueden ponerlo en el mapa uno junto a otro. O sea, sí. Difícilmente sabrán, salvo una élite culta a la cual lo honra, pero la gran mayoría de los ciudadanos no tienen idea de dónde es España, ni tienen interés en saberlo, o sea, que es de mano... ...tienen otros muchos sitios... ...yo creo que sí si, si nos puede afectar algo con el turismo americano... ...curiosamente yo creo que nos afecta positivamente... ...sobre todo con el turismo escandinavo... ...es decir, desde de que Putin amenazó con poner su misil en la frontera con, con, con Finlandia... ...y que Finlandia eh, y Suecia eh, empezaban a hablar ya de una forma bastante más seria... ...de tener un procedimiento rápido de entrar en la OTAN... O, al menos, en la comunidad europea que tienen sus su, su propias diferencias, uh -huh. pero lo cierto es que la gran inversión que se está haciendo ahora en turismo en la Costa del Sol, en viviendas, son de escandinavos. Ha aumentado sensiblemente bueno. la inversión de turismo de escandinavos. ¿no? Eh, como diciendo, por si la mosca vamos a tener otros sitios donde vivir tranquilos, claro. <laughs> que no que nos no pueda ocurrir como Ucrania. Y a todos nos parecería una terrible locura que Finlandia pasara lo mismo que Ucrania. Pero simplemente, volviendo un poco atrás de la película, los rusos estaban en Finlandia antes de ayer, es decir, que eso no, es. no hace falta tanto, ¿no? Y yo creo que esas cosas son perjudiciales para la imagen de todos, pero que a nosotros no nos perjudican directamente. Pueden incluso tristemente beneficiarnos. ¿Cómo observas la situación con Marruecos? Bueno, lo de los americanos, a los que sí. habría que añadir los canadienses, que también están por aquellas latitudes, sí. eh, eh, nos puede afectar, efectivamente nos puede afectar. Si bien eh, leía no hace mucho que el Transat reanudaba sus vuelos habituales con Barcelona, Madrid y tal, que creo que tenían la frecuencia de tres días semanales en cada sitio, lo cual era eh, bueno muy positivo y esto era ya. Eh, lo de Marruecos, bueno, eh, lo de Marruecos básicamente yo creo que afectaría y en este caso positivamente a la Costa del Sol. Eh, no, no, no no tengo conocimiento de que los marroquíes atraviesen el estrecho y lleguen a, eh, de vacaciones, yo que sé, a, a Valencia o a Benidormo, a, a la, más o a, o a la fur, Costa ¿verdad? Brava o ni siquiera a sí. Madrid. Sí. Es decir, para ellos su sitio natural es la zona este de, de Costa del Sol y Andalucía. Y Andalucía, ¿no? y Andalucía claro. Entonces, en ese sentido, sí que nos va a beneficiar esta apertura de fronteras. Lo pasa que está supeditado a tantas variables que, que tampoco es algo en lo que puedas confiar mucho. Este año, por lo pronto, hemos evitado el ramadán que ya ha terminado o está en vías de terminar, no recuerdo. Pero quiero decir, ya no nos afectaría en pleno verano como otras veces ha ocurrido. Entonces, si se abre esta frontera, si se normaliza el tema de los, del trasiego de buques a través del estrecho, desde Tánger, desde, desde Tuán, desde Ceuta. Evidentemente eso nos va a beneficiar a la Costa del Sol. Ten en cuenta que muchos marroquíes también tienen sus casas aquí Totalmente. en la Costa del Sol y además eh, les encanta venir. Mm, por esa parte creo que saldríamos beneficiados. Fijaros. Sí. Eh, eh, ¿Cuántas variables vamos a tener sí. en ese verano? Es el turismo ¿Eh? le afecta a todo. Sí. Claro. El turismo le afecta a todo. Claro. No solamente el clima, a la verdad el clima, los impuestos, las claro. situaciones bélicas, las situaciones transfronterizas, todas. Es decir, que no sé hasta qué punto la experiencia que tenemos sobre nuestra industria turística puede ser mm, aprovechable, porque eh, está todo tan convulso, está todo tan cogido con alfileres, eh, es todo tan sensible, que mm, esto, como dicen los entrenadores de fútbol, minuto a minuto, partido a partido, mm. y, y, y ante una aparente fragilidad mm, del mercado turístico, bueno, ¿qué cabe hacer? Verlas venir, podemos hacer algo nosotros. Por eh, amortiguar y captar más turistas? Eh, ¿O esto va a venir dado por una inercia que sopla el viento y nos favorezca? ¿Qué más se puede hacer por parte del sector para sacarle el máximo partido a un verano que está, bueno, con unas expectativas estupendas, pero todo cogido con alfileres? Pero ese cogido por alfileres no, no afecta a nosotros ni a cualquier otra zona turística. Natural, claro. Es decir, Egipto tenía un crecimiento imparable y una serie de atentados lo hundieron totalmente. totalmente. ...y qué vamos a decir de la antigua Yugoslavia... ...que tenía unas playas estupendas... ...y un gran turismo que había... ...y desapareció de la noche a la mañana ¿no?... Sí, sí. Es decir, ...el turismo en general está siempre cogido con alfileres... ...hay que cuidarlo y mimarlo... ...yo creo que se está haciendo una buena promoción... ...y que la ilusión que hay ahora mismo... ...es real, o sea es real y positiva... ...con la independencia de que haya cosas mejorables... ...es decir, en, en, mi, en mi opinión seguimos echando de menos... ...el problema de profesionalidad... Tenía que haber un mayor esfuerzo por parte de los cursos de formación profesional, ¿eh? cursos cortos, para, tanto para camarero, ayudante, cocina, sí, me estoy refiriendo no al personal directivo, que afortunadamente está bastante bien cualificado, no a los co cocineros, que afortunadamente hay un plantel de buenos profesionales, sino al, al punto intermedio, que yo creo que se ha echado de menos. Incluso algunos empresarios lo han reclamado este, en, esta fiesta, en estos días de Semana Santa y que convendría quizá un esfuerzo por parte de la Administración y por parte de, de la empresa relacionada en, en mejorar la formación profesional del personal intermedio. José Miguel, ¿cómo podemos, ¿qué más podemos hacer si algo no estamos haciendo o deberíamos de aumentar para eh, garantizar? Un verano más estable. Yo, yo mientras hablaba, Antonio, y a raíz un poco de tu pregunta, eh, estaba pensando en algo que, que estoy viviendo ahora mismo. ¿no? Eh, me refiero a que lo que los empresarios necesitan eh, es tener las ideas claras. Y me da la impresión de que algunos no las tienen del todo claras. Y pongo un ejemplo, un ejemplo real, eh, que a Antonio le resultará familiar porque habla de ayuntamientos y alcaldes y tú de esto sabes. ¿Cuántos años estuviste? ¿15, 20 años? Uh, cinco legislaturas. Cinco legislaturas en Míjar, o sea que bien. Vale. Eh, eh, tenemos el caso de aquí y la famosa remodelación de la avenida Antonio Machado, que es el carril único, y todo esto, pues ya sabéis, la, la polvareda que está levantando. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas que es una persona muy conciliadora y que intenta eh, conseguir el beneplácito o la aprobación, eh, el visto bueno de, to de todos los eh, estamentos de, de, de la sociedad, pues eh, está haciendo una serie de reuniones puntuales pues, con, con empresarios. Y yo, en calidad de, de asesor del ayuntamiento, también participo en estas reuniones. Entonces, eh, hubo una reunión en el mes de diciembre a la cual asistieron... Eh, los representantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, los representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, ACEP, y el, los representantes de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Puerto Deportivo de Benalmádena. Esta reunión tuvo lugar en el Salón de Plenos. Después de todas las explicaciones de rigor y los técnicos eh, que nos explicaron pues, los diferentes trazados y las diferentes alternativas, eh, se sometió a una digamos, a una votación, más que, más que una votación quizá, a una aprobación de si estábamos o si la gente estaban de acuerdo con lo que se pretendía hacer. Pues hubo unanimidad absoluta por parte de todos diciendo que sí, que adelante con eso. Bien, eh, esa misma semana, dos días después creo que fue, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmadra empieza a matizar. Y empieza a decir que donde dije Diego, digo di, eh, Ya sabes. Vale. Eh, y empieza a decir que sí, pero no. O sea, porque en esta reunión lo que se pidió al ayuntamiento fue que, que hubiera más plazas de aparcamiento, que hubiera un autobús lanzadera gratuito para que el cliente que aparque en de, pueda ir a los hoteles. Alguien se levantó y dijo, ¿y al puerto deportivo? Y dijeron, también al ah, puerto bueno. deportivo. O sea, todo esto se preveyó, estaba previsto. Pero a partir de ahí empezaron a ver ciertas discrepancias ya saben las redes sociales se están moviendo mucho el pobre alcalde está aguantando lo inaguantable porque lo están crucificando en las redes sociales y antes, eso que queda un año todavía antes de para Semana Santa claro. y, ahora, y ahora que ha terminado la Semana Santa lo siguen crucificando claro. ¿no? entonces de alguna forma él ha seguido insistiendo y hemos hecho tres reuniones más desde entonces, de esta de diciembre, se han hecho tres reuniones más. Incluso se han hecho algunas sectoriales, eh, en concreto, con los afectados de la remodelación de la entrada del puerto, que es la avenida la avenida Alay, que se llama, que es un tramo de, de no sé 300 o 400 metros, 500 sí, sí, sí. metros máximo. Vale, pues con esos también. Y se ha reunido con todo el mundo. Y han intentado explicar los pros, los contras, los inconvenientes y tal. Eh, no hay manera no hay manera de que consigan mantener el criterio inicial. Ahora todo son matizaciones y claro, de repente te sale el empresario que dice, no, si estamos de acuerdo con el proyecto, pero esto es como, como la famosa tortilla sin romper huevos. Claro, es imposible hacer una tortilla <laughs> si no rompen los huevos. ¿Y y entonces, por... si, si tienes que hacer unas obras, tendrás que ocasionar molestias. Pero quién de nosotros no ha ido por cualquier aeropuerto o por cualquier museo o por cualquier sitio nos hemos encontrado con obras. ¿Qué es lo único que necesitamos? Que se habiliten vía de paso alternativas, que haya una información bien explicada de lo que se está haciendo y, y qué opciones alternativas hay. Con esta información hemos visto obras en todas partes. Bueno, pues aquí parece ser que no hay manera y, y la tienen tomada con, con algo que es absolutamente imprescindible para que cambie la fisonomía eh, turística, la imagen turística de Benalmá de la Costa. Claro, José Miguel, extrapolando ese ejemplo que pones de una gestión municipal de cara a un proyecto turístico de mejora de la localidad, dado la falta de consenso o dado que cada uno al final va por su lado, eh, creyendo in, eh, que está en la tesitura adecuada y que no hay aproximación a una idea más o menos general, puede entenderse que a lo mejor en este momento de normalización de la, del turismo o de recuperación turística, eh, el hecho de que no estemos tan unidos, eh, puede hacer puede ser que la recuperación no sea tan fundamental como y tan necesaria como debería de serlo es decir ahora más que nunca el sector debería de estar unido ante el borrón y cuenta nueva que se nos presenta eh, dada la aparente normalidad a ver, lo de la unidad eh, siempre ha habido excesivo protagonismo de, 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 este, de este tipo de asociaciones, ya lo sabéis. Cada una quiere eh, sí, predominar lógico. y mantener su territorio, ¿no? Por así decirlo. Pero yo vuelvo a insistir en lo de las ideas claras. Eh, a ver, estamos convencidos los que vivimos aquí, los que hemos trabajado aquí, los que hemos... ...tenido responsabilidad de dirigir establecimientos, eh, yo, yo he tenido cuatro, cuatro hoteles eh, que, que de alguna forma he supervisado en Benalmán de la Costa, sí. eh, eh, a ver, ¿tenemos claro que Benalmán de la Costa no ha evolucionado en los últimos 40 años?... Eh, queremos quedarnos con esta imagen de Benalmádena, con esas tiendas eh, que, que tienen los toldos ahí eh, con, con elementos metálicos, ahí puestos de cualquier forma, un cada de un color, que, que ponen eh, yo que sé los tenderetes en medio de la acera, que el cliente sobre todo si va con una silla de ruedas o que lleva un niño pequeño apenas puede pasar porque se encuentra con una serie de obstáculos. Queremos normalizar todo esto. Tenemos, tenemos, con, con, estamos convencidos de que el tráfico dificulta todo esto es decir pensamos como residentes en la zona imagínate que, que, que alguien vive allí en la zona y cada día tiene que para ir a su trabajo lo que sea tiene que atravesar esto claro. y lo que antes hacía en 10 minutos pues ahora probablemente necesita media hora vale pero estamos convencidos de que eso es lo mejor para el turista para que el turista eh, pueda caminar tranquilamente o sea el efecto de peatonalización de calles, todos sabemos cuál ha sido, y, la, y el ejemplo más evidente es la calle Alarios de Málaga, por ejemplo, con la oposición que hubo, que se hiciera, y sin embargo, pues es lo que ha acarreado la Málaga que ahora conocemos, pues sí, y muy... que es la envidia de muchas otras ciudades <coughs> del mundo. ¿no? Claro. Entonces, tenemos que estar convencidos de que, bueno, Maxi, hablemos de otra cosa más, eh, si tú quieres... Eh, más, más, más clara como es el hecho de que tenemos una subvención, el ayuntamiento tiene una subvención de, de, de fondos europeos de 10 millones de euros, que si no hace la obra los puede perder. Exacto. O sea, estamos dispuestos a perder esos 10 millones de euros para que no tenga yo un ruidito y mis clientes puedan... ¿Y, y, y cómo, cómo qué antídoto tendríamos para buscar un, unos consensos mayores? ¿Qué habría que hacer dentro de, de, de este...? No sé, calimatías de que todo el mundo al final quiere. A... No, yo, yo perdona que haya, haya metido este tema, pero es que me, me ha venido a la cabeza. No, pero, eh, a ver, las, eh, los hoteleros lo que proponen. Bueno, los hoteleros y creo que la Asociación de Comerciantes y Empresarios también, lo que, los, lo que creo que proponen es que las obras empiecen en octubre. Ya. Vale, eso tiene sentido. Las obras se tendrían que haber empezado hace dos o tres meses. Como siempre. Correcto. Se claro. tendrían que haber empezado en enero y estarían en fase muy adelantada y no afectaría de lleno al verano. Vale, si estamos ya en abril eh, hemos acabado Semana Santa y vamos a empezar las obras, empezaríamos en mayo como muy pronto, y, y cogería todo el verano. Seguro. Pero tenemos que ser conscientes que eh, en la duración de esas obras, las de la avenida Lai, hablo ahora, no hablo de sí, Antonio sí, sí. Machado, las de la Avenida Lai son 180 días. Entonces, ¿quieres que no? En teoría. Cogerá épocas de, de, de más eh, afluencia, de gente. afluencia turística, claro. pero vuelvo a decir, tenemos que informar a la gente, eh, vías alternativas, eh, molestar lo menos posible, pero hay que hacer las obras, porque si no, esto se queda desfasado. Las de Antonio Machado se van a hacer en varias fases, se lo han explicado a los empresarios, en varias fases. Cuando hablo de varias fases, hablo de, de mínimo tres, cuatro años, ya que no se van a hacer de golpe, y entonces se van a hacer por sectores esto bien organizado, y sí, hay que quitar la med mediana del centro, hay que arrancar todas las palmeras, hay que... Vale, pero que se puede organizar adecuadamente. Lo que no se puede es eh, decir no por pura comodidad. Y si quieres tocamos el tema ahora no, no, el, el, tema, a... el tema de las cofradías y lo que está pasando con la Semana Santa en Málaga, que es... viene a ser básicamente lo mismo. El no... El mero hecho de que el no al cambio... Pero perdón, perdón. No y, ya, y ya que estamos en este charco, por llamarlo así, <laughs> al margen de, de los virus, eh, el COVID, el, el de la inflación y el de Putin, tenemos otro virus. Y es el virus de las próximas elecciones, ya sean autonómicas o sean municipales. Y en el horizonte campa eh, esta, eh, esta expectativa donde todos los grupos... Eh, eh, sociales, empresariales, sindicales, empre bueno, pues están afectados de una u otra manera por esa inercia político-electoral. Entonces, eh, sí que hay que poner en ese horizonte esta otra circunstancia que va a afectar o no a esa recuperación de normalidad turística. Y eso no sé si es oportuno o no es oportuno. Lo cierto es que va a ser otra variable a tener en cuenta de cara al proceso de normalización turística. Yo no sé si he, ha sido oportuno que tengamos este horizonte electoral y, lo, y seguramente la semana que viene ya se nos dirá cuándo serán las próximas autonómicas, que parece que están al caer antes de que llegue el verano. ¿no? Pero uh -huh. es que no saldremos de una y en primavera del año que viene tendremos las municipales y aquí, no sé, Antonio, tú estás curtido en estas líderes. ¿Hasta qué punto lo electoral también puede ser un condicionante? ...para la recuperación... ...de la normalidad turística. Bueno, yo anecdóticamente diría... ...que me gustaría que hubiera elecciones municipales... ...cada seis meses... ...porque así sería mucha más obra... Que, ...que nunca en nuestro municipio, ¿no?... ...porque parece ser que el único tiempo... ...donde se hacen obras... en la línea de lo que estamos hablando anteriormente... Eh, eh, bueno, ...yo creo que hay una carencia... ...de tener ideas claras... ...no hablo a largo plazo, hablo a medio plazo... ¿Y tanto? Eh, ideas claras significa que es algo que tú te comprometes electoralmente a hacer y que luego tienes la obligación de hacerlo con todas las matizaciones que quieras que luego resulta que por, por uh, muchas opiniones en diferentes reuniones con todos los sectores resulta que, que lo adecuado no es hacer la más buena sino la menos mala bueno pues a la menos mala pero que vaya en la línea de lo que estás haciendo hay una distorsión absoluta entre lo que escuchamos en una campaña electoral y lo que luego se hace mm -hmm. o sea, pero es porque falta, como bien decía, eh, el tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Y si se si tiene esa idea clara, lo que hay es que hacerlo. hacerlo. ¿Y en los tiempos adecuados? En los tiempos adecuados y, y a sabienda de que unas veces será la mejor opción y otras veces será la peor opción. Porque intentar buscar el consenso muy bien, muy bien. que se logró temporalmente por, por unas cuantas horas, al parecer, en esa reunión de la madera, yo lo veo casi utópico. Es decir, sí. hay temas endémicos que siempre serán conflictivos. Y pongo ejemplos fáciles de entender. Los taxis, ahora ya con los Uber, pero antes de que hubiera el problema Uber, los taxis, por ejemplo, eso, siempre serán un problema. ¿Por qué? Porque todo el asalariado, su aspiración es tener su propia licencia. Con lo cual, mientras ese asalariado va reclamando nuevos taxis, y una vez que tiene su licencia, ya reclama que no haya taxis, se amplíe, claro, con lo cual claro. eso siempre, es, decir, es inevitable, siempre existirá ese problema. Sí, sí, sí. Con lo cual, pues exactamente igual ocurrirá un problema en mayor o menor escala entre hoteleros y presidentes estables, entre el sector turístico y obra en su calle, es decir, por mucho que vaya a mejorar el no de entrada ya lo tienen. Y si no, es decir, no, no pueden decir que sí están de acuerdo con todo lo que se hace. Hay que estar en desacuerdo con algo. Y a veces con más razón o con menos. Lo que se estaba diciendo anteriormente de empezar la obra pasado el verano, pues absolutamente lógico. Pero vamos, los mismos que están diciendo que empiece la obra en medio octubre serán posiblemente los que pongan el escrito en el cielo cuando en Navidades las calles estén en obra, cuando llegue la próxima semana y no se hayan acabado. Menos mal que ya hay una legislación que impide. ...que en periodo electoral y preelectoral... Sí, ...se sí. inauguren obras... ¿eh? Sí. ...de tipo público... ¿eh? ...con lo cual, por ahí nos podemos salvar... ...pero bueno... ...se inauguren lo que no se hagan... ...también... ...se sí, 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 <laughs> puede que hacer... ¿Seguro? ...otra cosa es lo que no puede ir contando cintas... 15 días antes de las elecciones... ...que También, es demasiado descarado... Lógico. ...y el problema no es que sea demasiado descarado... ...el que algunos políticos locales hagan eso... ...el problema es que hay gente que le parece bien... que los vota después... ...y usted, si a usted le parece que le están tojando el pelo... ...no vote... Vote a quien usted Exacto, quiera, claro. a su vecino de arriba. Pero no le dé la mayoría a determinada persona o a determinada lista y luego se queje de lo que está haciendo. Pues en sus manos está cambiarlo. La verdad es que lo decíamos al principio, y también a mediación: verano curioso el que tenemos por delante por tantas circunstancias que están confluyendo en la dinámica de la vida y, y con no saliendo del COVID nos metemos. En otros veidos, como hemos comentado, y en el horizonte, el tema electoral que también va a estar sobre la mesa. Lo cierto es que, por irnos con un sabor positivo, ¿no? Es que parece que, bueno, esto es dinámica, y esto es vida. Y el turismo no va a ser insensible ante estas circunstancias. Lo importante es que las cifras que hoy se han dado sea un banderazo de salida como decíamos antes ante una recuperación y una normalidad y ojalá que estemos hablando en próximos programas de que se van consolidando eh, mercados destinos empresas eh, que los precios se vayan frenando y que bueno la guerra eh, sea historia y que recuperemos los turismos de siempre y, y los nuevos que, que estén por venir y que las elecciones, bueno, cada cuatro años. Eso ya lo sabíamos, que ese virus viene cada cuatro años y, y no sé si estamos más o menos preparados. Antonio, verano y José Miguel, ¿cómo sería el verano que os gustaría que fuera? ¿Por poner un pronóstico? Permíteme que inevitablemente tengo que hacer ese comentario. Ojalá las elecciones... Se, se cambien en que sea el partido más votado el que gobierne. Ah, buena, buena. Sí. Ojalá. Que ahora se está diciendo de Siempre se dice. Yo recuerdo en todos los congresos del PSOE a los que iba se aprobaba, que, que fuera la lista más votada. Luego nadie lo hacía, como, claro. como de costumbre. Pero es que eso ayudaría mucho a la estabilidad en los municipios. Y, y eso ayuda, Málaga lo sabe. Y ayudaría a que funcionaran las cosas mejor en el municipio cuando hay estabilidad. Claro. Y mejoran las obras, Mejoran mejor los convenios, mejoran mejor los acuerdos. Lamentablemente me temo que no va a ser así por ahora, pero creo que es necesario que algún día lo sea. ¿Cuál sería ese verano que tú querrías? Yo querría que fuera un verano normal, tampoco pido nada, nada excepcional, que, que fuera un verano como los habituales que, que solíamos tener aquí antes de la pandemia y que, y que volvamos a tener una temporada de seis meses, eh, en algunos casos incluso de siete. Y, y, que, ...y que aunque ahora dicen eso... ...de que las obras empiezan en octubre... ...pues que llegara el mes de octubre... ...y que pusieran reparos... ...porque la ocupación era muy buena... ...y había mucho, muchos clientes... Claro. ...porque el mes de octubre... Eh, ...con la climatología de la Costa del Sol... ...es un magnífico mes también... ...o sea que espero que sea un buen verano, sí. Lo importante es que ya tenemos capacidad de maniobra... Eh, ...no queríamos sí. que ya... El, ...se fuera recuperando el turismo... ...ya está el balón sí. en juego... Uh -huh. ...y lo tenemos que jugar... Y hay que hacer juego limpio o el mejor juego posible. Eh, la, no ya, podemos echar balones fuera. Ya ser posible que, de, que devuelvan los boquerones que han quitado de los platos y que los vuelvan a poner. <laughs> y que sí, el pan, que, y que, el que equilibremos. Pues que la normalidad sea una realidad de la mejor manera posible. Antonio Maldonado, José Miguel, Bordea, como siempre, un lujo, un placer teneros con vuestra experiencia, eh, siendo generosos en el conocimiento de la misma. Nos veremos en otra próxima ocasión, así como también doy las gracias a ustedes por su fidelidad semanalmente en estar con nosotros en este su programa. El turismo nuestra industria. Que tengan buena semana, buenas noches y hasta la próxima ocasión.